Momento de salvar el planeta. Y hemos platicado muchas veces de que esto lo podemos hacer haciendo conciencia. Acabamos de escuchar que 21 días para hacer un hábito y vamos a platicar del plástico. Amaya, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, ¿y tú? Qué gusto estar aquí contigo. Bien, y salvemos bien al planeta. Vamos a salvarlo. ¿Qué vamos a platicar? Exactamente. Te quiero presentar a Paola Barranco. Hola, Paola. Ahora sí, muchas gracias por invitarme. Bienvenida otra vez. Me traje artillería pesada para convencer a la gente, ahora sí, de este julio sin plástico. Una iniciativa que te queremos contar, Pepe, y a todos los que están ahí en casita, que empezó en el 2011, ¿no? Sí, en 2011 en Australia, pero hoy ya somos más de 250 millones de personas en más de 177 países que cada año reducimos más de 825 mil toneladas de residuos de un solo uso. Wow. Imagínate el impacto. Oye, ¿cómo podemos hacer que la gente le caiga el 20? Porque es que podemos verlo ahorita y decir, ay, sí lo voy a hacer, pero ¿qué hacemos con cosas prácticas? Exactamente, y ahorita estamos platicando acá ahorita algo que quiero decirles, porque muchas veces pensamos que si yo cambio solita, este cambio pequeñito que yo haga yo sola en casa no va a ayudar al planeta. Pero es un error enorme esta creencia, porque empezamos a sumar uno más uno más uno y justamente llegamos, claro, a los 250 millones que estamos diciendo que ya estamos unidos en esta iniciativa. Entonces, todos los que están ahí en casita, de verdad, anímense. Y no importa que sea una persona, porque con esa persona, con usted que está en casita ahorita viéndonos, ya es un gran cambio y es una gran palomita al planeta. Totalmente. Yo siempre les digo, un consumidor inteligente es aquel que piensa, antes de cargar algo, ¿cómo le voy a hacer para que ni el producto ni el empaque se conviertan en basura? ¿Cómo lo hacemos? Lograr? Cuéntanos. Entonces, uno, lo que dice muy bien Paola, es empezar a planear nuestras compras. Okay. ¿Qué quiere decir? Hago una lista de lo que necesito y así desde casa puedo pensar, ah, ok, tengo que llevar mi bolsa, ¿no? Para, por ejemplo, mi bolsa para la fruta o tengo que llevar mi topper o estas cositas para poner aquí la proteína o el jamón. Inclusive si vas a comprar comida para llevar, te lo puedes llevar tu propio recipiente que te lo lleven. Yo ya compré de estas para el súper. Es una maravilla, la verdad, porque aparte ya no tengo 500 de estas por toda mi casa. Exacto. No, o nada más, si vas a pedir y de plano no puedes ir a recibir, nada más, mándamelos sin cubiertos. Todos tenemos cubiertos en nuestra casa. Mándamelo sin servilletas, tenemos servilletas en nuestra casa. Mándamelo sin el menú impreso, exacto, ¿no? Sin la salsa, tenemos salsas en nuestras casas. Entonces, ya nada más con eso, evitamos un montón de plásticos de un solo uso. Porque como bien decimos ahorita, como dice Pablo, estamos pidiendo muchísima comida, se está pidiendo mucha comida para llevar a casa porque llevamos tanto tiempo ya cocinando y tanto que decimos, un cambio está bien y se vale, pero podremos hacer este tipo de cosas, de decirles, no me mandes tanta, pues ahora sí que basura. Y la otra, nos han preguntado, y aquí tenemos justamente al doctor Pepe para aclarar estos temas, ahorita que estamos en esta pandemia, a ver, doctor, queremos que nos diga, dicen, es que no, porque tengo enfermos y entonces prefiero usar desechables, ni siquiera pedir, comprar desechables para darle a mi enfermo el cubierto y el plato para que no nos contagiemos todos. ¿Qué estamos haciendo? Ahí te va, qué buena pregunta haces, porque yo creo que esto es bien importante, la paranoia tampoco sirve. Exacto. Más bien hagámonos responsables y resolvamos la situación. Si yo estoy viviendo contigo y tú tienes COVID, yo puedo cocinar y llevarte un plato normal, recoger el plato y lavarlo y se acabó el problema. Y tanto remedio. Pero no te voy a dar 20 platos de plásticos para luego tirar y darle en la torre al padre. Exacto. Ese es un mensaje para todas las cafeterías que últimamente ya no te quieren recibir tu termo, porque tú llegas bien, amigo, con tu termo, me sirves mi café y te dicen, no, te tengo que dar forzosamente un desechable para cuidarte. No, puede servir. Y otra cosa, yo todo el tiempo estoy diciendo que tomemos agua, pero no necesito tener 20 de estas cosas. Con que tenga un solo termo, que están salido buenísimos. Sí. Y nada más materiales, hay de vidrio, tenemos aquí como de estos aluminio que podemos lavar perfectamente, hay esponjas especiales para lavarlos, para que no se hagan hongos y estemos protegiéndonos de todas maneras, entonces no hay ningún pretexto, y la verdad es que muchos te dicen, es que qué flojera tener que cargar mi termo y tener que llevar mi bolsa, lo siento, pero es que ya hemos llegado a un planeta justamente en el que lo hemos estado empujando para que llegue a su límite, y ahora sí a nosotros nos toca agarrar la responsabilidad, poner el ejemplo, y pues a veces sacrificar un poquito a lo mejor nuestra comodidad, porque es más fácil, me acabo la botella y la tiro a estarla guardando, pero ni modo, nuestros hábitos de mal consumo nos han llevado a esto, que la verdad tampoco es tan trágico cargar nuestra botella. Y recuerden que todo lo que tiremos, todo esto, eventualmente lo vamos a respirar. Entonces, exacto, también estamos afectando nuestra salud. Yo tengo una pregunta, Paola, esta iniciativa, dices que ya tiene un rato, en México, ¿cómo vamos? ¿Cómo podemos ser la más grande? ¿Cómo nos sumamos? Qué padre, pues mira, muchísimas personas, muchísimas empresas también pequeñas, ya están en el hashtag Julio sin Plástico, y lo más padre es que 9 de cada 10 personas que empiezan estos cambios, los convierten en hábitos. Ahí entonces está. No se queda en julio, se julio queda en julio sin plástico. Siempre. Es exacto, el hashtag es Julio sin Plástico y hay que empezar por esto. Yo, las bolsas de súper son una maravilla. Sí. Exacto, y empezar a atrevernos a cambiar como este tipo de producto, nuestros cubiertos, traerlos en la bolsa, no pasa nada. Nada. Y como decimos, empezamos en julio, pero lo podemos seguir todo el año, no importa si decimos, bueno, voy a reducir el 50% del consumo ahorita,
todo suma, unámonos a estos 250 millones de personas. México sabemos que vamos a ser algo súper fuerte y ser potencia en esta nueva econormalidad, como bien dice Paola. Y pues la verdad es que podemos investigar y ponernos creativos. Mil gracias, Paola, qué padre, está increíble. Pues vamos a salvar el planeta y vamos a ver qué nos dicen por allá.